Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a cambiar el formato y retomar las conversaciones que teníamos aquí sobre organizaciones luminosas, ¿vale? Desde la última vez que escribí ahí algunas reflexiones sobre algunos principios de la organización luminosa, hemos venido, y lo digo hemos venido porque no ha sido un proceso de que yo me pusiera a reflexionar ni a... Ni me encerrara a ver por dónde van estos temas. Hemos venido observando en el equipo de Tejerred donde participo, pero también en otros proyectos en los cuales he tenido la suerte de estar colaborando, ¿vale? Uno se llama LIDE, de liderazgo desde el discernimiento, y también otro espacio de cómo estos tipos de organizaciones no solamente se comportan o conviven en una red conversacional, ¿vale? Y esto ha sido parte de cosas que han estado sucediendo alrededor, por ejemplo, de la Escuela Tejerrede, ¿vale? Y de otro programa y proyecto que hemos hecho muy, muy interesante que se llama Colabit, ¿vale? Y donde, como verdaderos laboratorios de todas las cosas que hacemos en Tejerrede, van emergiendo aprendizaje, van emergiendo prácticas que nos invitan también a mirar ¿qué sucede detrás? Desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista a veces de cómo van tomando forma las cosas, ¿vale? Hasta cierto tiempo atrás, yo era un convencido que la red, y sigue siendo así, ¿vale? Y la base metodológica de TGR está en entender las organizaciones y los contextos en general como redes conversacionales, ¿vale? Donde esta red, ¿vale? Los nodos principalmente son los seres humanos, somos nosotros, nuestra corporalidad, y lo que nos une y nos conecta a uno y otro son las conversaciones, el lenguaje con la emoción. Entonces ahí emergen, cuando hablamos, siempre hemos tenido la teoría de alrededor de TGRE como semillita al cleje, que un acrónimo donde las tres primeras letras son cuerpo, lenguaje, emoción, y esos tres dominios básicos del ser humano, nos conectan con este concepto de red, ¿vale? Y siempre hemos hablado que las otras tres características que acompañan al acrónimo del CLEGE, cuerpo, lenguaje, emoción, la H es la historia, la E es el Eros y su antónimo es el ego, ¿vale? El Eros es relacionado con el amor, con la aceptación del otro y la otra como un legítimo otro, ¿vale? O el dejar aparecer. En cambio, el ego es la negación o el no dejar aparecer, yo sentirme superior a alguien, etc. Y la última, que es la S, la del silencio, que es la base contemplativa y esa capacidad que tenemos nosotros en nuestro sistema para reconectarnos, ¿vale? Efectivamente, con el amor, con la espiritualidad, etc. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque esas características que aparecen en el CLEGE, gracias al trabajo de Osvaldo y la Sole, yo creo que nos marcan y nos dan las herramientas suficientes para poder entender, diseñar, contextualizar, ¿vale? Accionar los contextos de, como generalmente se llaman, de sistemas de actividad humana u organizacional, ¿vale? Yo simplemente a esto sumaría que en una red conversacional, ¿vale? Que muchas veces puede ser infinita, cuando hay un grupo de personas que tiene una conversación común, un grupo de personas acotadas, donde opera efectivamente el héroe, la fraternidad, es decir, te dejo aparecer, y esa conversación común tiene que ver con un número de actores limitados que conversan en torno a intereses que podemos llamar propósito, aparece el concepto de comunidad, ¿vale? La comunidad asemejable a un equipo, a una organización, a un club, lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, una comunidad es un segmento de toda la red conversacional que hay en el sistema, que hay en la humanidad, ¿vale? Y nosotros vamos de comunidad en comunidad. Todo esto lo contextualizo, CLEGE, comunidad, donde en el CLEGE nos invitan que las características básicas son cuerpo, lenguaje, emoción. Las características básicas de cualquier organización son las personas, quienes están y componen una comunidad y son reconocibles, ¿vale? El propósito que decíamos y esa fraternidad o ese amor que le da de alguna manera capacidad a la red conversacional para que las conversaciones, las tensiones sean tensiones fructíferas, ¿vale? Siempre toda conversación necesita una tensión suficiente.
Bueno, estos primeros 5 minutos que he explicado esto tiene que ver para explicar una segunda reflexión que ha sido los aprendizajes que hemos estado teniendo el último tiempo, como les digo, en las interacciones en diferentes proyectos e instancias. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando hablamos de redes, no solamente hay una red conversacional, podríamos decir que esa es la capa más externa de la red, ¿vale? Y la que más reconocemos, porque además, al ser una red conversacional donde el lenguaje y la emoción, el lenguaje siempre nos invita a la acción. Recordemos que el lenguaje no solamente hablar castellano o inglés o chino, sino que hay detrás del lenguaje en esa capacidad de tomar acción, ¿vale? Como si fuera como obviamente observamos los actos lingüísticos, ¿vale? No es lo mismo, lo hemos conversado muchas veces, hacer una declaración, asumir un compromiso, hacer una afirmación, emitir un juicio, etc. Y eso nos condiciona el cómo nos movemos en las conversaciones. También la emoción. No es lo mismo decir algo desde la felicidad o desde la tristeza o desde el miedo, etc., etc. Que entre paréntesis, las organizaciones que tienen conversaciones donde el miedo está incrustado, van a aparecer de forma natural estructuras organizacionales o conversaciones verticales. Porque el miedo necesita del control, ¿vale? De uno y el otro, ¿vale? Y eso así, ¿vale? No, y la única manera de cambiarlo es obviamente transitando en otros contextos. Entonces, por lo tanto, la primera reflexión que nosotros podemos decir, que lo que hemos venido siempre diciendo desde TejeRed, etcétera, es que existe una red conversacional, ¿vale? Que nos invita a la acción. Nos invita, como hemos hablado, a generar ese valor de uso, esa generación de proyecto, instancia, etcétera, trabajo de incidencia y todas esas cositas, ¿vale? Y que nos ponemos de acuerdo. A veces, esa red conversacional que es fluctuante según las emociones, puede ser vertical, ya decimos, pero también lo que buscamos es que sea más autogestionada, más con acento colaborativo, más horizontal, ¿vale? Que las personas se pregunten, se conecten, se entiendan, etcétera. Ahora, para que eso pase, necesitamos otras capas que están más abajo de esta red conversacional, que son parte de la red. Hay una segunda red que de alguna manera genera como un colchón de esta red conversacional, ¿vale? Que es la red histórica que tenemos, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos con la red histórica? Cada uno, en la medida que conversamos, participamos de comunidades, y esto tiene que ver con preguntas dónde nacimos, con quién hemos estado, quiénes fueron nuestros amigos, dónde estudiamos. Eso se va transformando en la historia que va dando forma a nuestra corporalidad, ¿vale? Las conversaciones y lo que hemos vivido, ¿vale? Y todo lo que hacemos es que va como un verdadero artesano dando forma a este cuerpo que podría asimilarlo al barro y que toma forma, ¿vale? Y el cuerpo habla, como siempre lo hemos dicho, pero habla en función de la historia que ha vivido, ¿vale? Y como dice bien la Sole, que por ahí la Soledad Saavedra del Cleje, junto con el Osvaldo, escuchaba la otra vez a la Sole decía, nosotros no somos el resultado de una historia reciente, ¿vale? Haber nacido, yo tengo una edad, y he vivido, y he pasado, y he estado en tales lugares, etcétera, etcétera, sino también el cúmulo de historias que traemos de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, madres y antepasados, ¿vale? El que ven ustedes aquí, a este cristiano que ven aquí, es el resultado de muchas conversaciones, de muchas vivencias y de muchas cosas que han ido conectando este cuerpo que tengo hoy día, esta biología que tengo hoy día. Por lo tanto, hay una red tipo colchón que sostiene esa red conversacional, que es nuestra red histórica, y que nos conecta a unos y a otros en esa empatía que generamos en conocer nuestras historias, ¿vale? En conocer cuál ha sido los caminos que hemos tomado por las circunstancias que nos han tocado, ¿vale? Y que nos dan forma. Hace poquito, en la escuela TejeRedes, y los invito a escucharle, se hizo la última charla vía, o charlatómetro que nosotros le llamamos, con una compañera de la escuela, ¿vale? Sandra. Y de manera muy, muy sencilla, de manera muy, muy sensible además, nos contaba su trayecto de vida, lo que le había pasado, las circunstancias que había vivido. Y también esto lo voy a conectar con la tercera capa que da sostenibilidad a la red, que tiene que ver con la espiritualidad. Pero en ese devenir, Sandra nos iba contando cómo su vida fue tomando forma y de alguna manera en esa red conversacional iban apareciendo
desafío, ¿vale? Que nos daba el destino, ¿vale? O que en el caso de ella también lo relaciona con esos desafíos y esos temas que a veces nos coloca la vida o según la religión que tengamos, Dios o el camino que nos quiere dar y las enseñanzas que nos quiere dar el estar en este mundo, ¿vale? Y eso es lo interesante, que a medida que nosotros vamos conversando y asumiendo desafíos, podemos paralizarnos, podemos asumir una actitud de yo no sigo hacia allá, ¿vale? O podemos asumir la actitud de decir, vale, yo estoy dispuesto a aprender a caminar, ya ir, e ir haciéndome cargo de mi historia y la construcción de mi historia, ¿vale? Y la historia, como todo camino, nos da señales y nos dice ir para un lado, nos dice ir para otro. Entonces, cuando nosotros entendemos a las personas y escuchamos su historia, cuando subimos a la red conversacional y nos pasa algo en esa red conversacional, como alguien cuando emite un juicio o alguien no cumple un compromiso o hay una tensión, no es lo mismo pararnos en esa red conversacional, ¿vale? Desde nuestro ego, ¿vale? O simplemente desde el desconocimiento a conectar desde las historias, desde las personas, ¿vale? Porque todos actuamos y hacemos algo de acuerdo a este cuerpo que llevamos, a la historia que llevamos conectada acá. Y eso es un elemento clave cuando hablamos de organizaciones luminosas. Iluminarnos en el saber, en las experiencias que tienen las personas y entender su experiencia, entender sus saberes y entender cuáles han sido sus caminos, ¿vale? Cuáles han sido sus hitos de la vida que han hecho que hoy día estén aquí o que hoy día digan lo que digan, hoy día hagan lo que hagan, porque lo que dicen en la red conversacional tiene mucho que ver con lo que ha pasado en su, digamos, red histórica, ¿vale? Y son esos hitos. Ahora, esto es como un colchón para la red conversacional, entender esa y observar esa red histórica entre las personas. Hoy día, gran parte de los problemas que están surgiendo a nivel de las organizaciones, no solamente es por el ego, ¿vale? No solamente es porque yo, como sé que cómo se hacen las cosas y esto se tiene que llevar así, etcétera, etcétera, y empiezan a ver las negaciones, etcétera, etcétera, y es lo que hace tensionar la conversación en una organización. Pero hoy día muchas organizaciones que han tratado de instalar modelos basados en la horizontalidad, la autogestión, etcétera, etcétera, están teniendo problemas, ¿vale? Porque solamente están tratando de poner marcos conversacionales para llevar la gestión de la organización. Y en realidad ese marco conversacional tiene que estar sostenido por otros elementos como es el marco histórico de las personas, ¿vale? ¿Por qué nos movemos y por qué? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? Y esa hay una razón, ¿vale? Y cuando nos preguntamos para qué nos movemos, ¿vale? O para qué estoy aquí o para qué voy a hacer esto que tiene que ver con el propósito, hay que mirar la historia. Y mirar los propósitos personales que van mutando con nuestra historia. Y por eso hablamos de propósito evolutivo, porque evolucionan las historias de las personas a nivel personal, pero también a nivel colectivo, ¿vale? Y eso es clave. Entonces, ahí vamos caminando. Y por último, como decía, esta historia se sostiene, ¿vale? O la red se va a sostener por algo, por una red aún más potente, ¿vale? Y es la que muchas veces no miramos y no le dedicamos tiempo. Que esa red energética. ¿Alguien va a sentir aquí que estoy hablando de utopía o que me he vuelto? No, hay una red que nos conecta a todos y a todas, ¿vale? Que no solamente la conversacional y la de nuestro hito, en nuestra historia, sino esa red espiritual, esa conexión que nosotros hacemos profundamente con nuestro ser, ¿vale? Si lo miramos desde el punto de vista de las religiones, muchas religiones nos van a hablar de eso, ¿vale? En el budismo nos van a hablar de vaciarnos, ¿vale? De conectar con nuestra esencia, etc. También en el mundo cristiano, ¿vale? Hay un montón de aprendizaje en las lecturas de los evangelios, donde se habla del autoliderazgo de Jesús en relación a conectar con el espíritu, pero lo que hacemos es vaciar nuestras conversaciones. Las bajamos al cuerpo, ¿vale? No, nos conectamos con ese vacío
para dejar entrar o dejar aparecer algo que está ahí, ¿vale? Pero que lo tenemos tapado, que es la luz, el espíritu, etcétera, que a todos nos une. Según las religiones y según con quién hablemos, pueden haber diferentes interpretaciones. Por mucho que creamos en una cosa u otra, ¿vale? Hay una espiritualidad que nos acompaña. Y eso es lo que nos da sostenibilidad para el resto de las cosas. Generalmente las crisis que estamos teniendo a nivel organizacional más pequeño de equipos de trabajo como a nivel macro, ¿vale? Tienen mucho que ver con no estar conectando desde ahí. Y ahí la primera invitación, nosotros podemos ser, como dice, y lo invito a escucharlos, hay un lama que me han recomendado desde este año, que lo escucha un montón, se llama Lama Rinchen, ¿vale? Él dice, mira, podemos ser muy buenas personas, podemos ayudar a todo el mundo, ¿vale? Podemos hacer todo lo que queramos, pero si nosotros, desde el punto de vista más de la práctica, no meditamos, o no interiorizamos, o no somos contemplativos, ¿vale? Todo lo que hagamos no va a tener ningún sentido porque no estamos trabajando hacia el interior de lo que tenemos. Y ahí es donde está la primera iluminación de las organizaciones, entre comillas, luminosas, en que cada uno se ilumina. Si cada uno no se trabaja, siempre hablamos que las organizaciones tienen que poner en el centro las personas. Pero si no nos ponemos primero en el centro nosotros, ¿sí? Cuando digo nosotros, no ponemos en el centro nuestra conexión con nosotros mismos y con esa conexión profunda con la espiritualidad, ¿vale? Con esa luminosidad, con esa luminosidad que nos acompaña desde que hemos nacido, que acompaña a una energía que nos mueve, ¿vale? Poco podemos hacer y pedirle a la gente que tenga conversaciones colaborativas, autogestión, etcétera, etcétera. Y menos aún si no hemos, si desde esa conexión, ¿vale? No conectamos con las historias de los que nos rodean, de las que nos rodean, ¿vale? Entonces, lo que estoy comentando, ¿vale? Tiene que ver con una reflexión y con observar y también darme contra la pared, ¿vale? En relación a que fomentamos procesos de organizaciones que se autogestionen, que convivan en el caórdico, que naveguen en la colaboración, que sean más horizontales, bueno, y todos los conceptos, que sean tic, tac, 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 ¿vale? Pero si no entramos realmente a tallar fino, ¿vale? En la red conversacional que genera ese valor de uso, en la red histórica que genera el valor del saber, pero que va más allá de saber, de los saberes o los conocimientos técnicos, va a los saberes de la historia de las personas, donde hemos estado, qué hemos hecho, pero del saber del otro, ¿vale? Y hacer empatía y hacer reciprocidad en ese saber con el otro. Pero además, ¿vale? En ese valor, ¿vale? Social. Pero no el valor social que siempre colocamos en alguna, en que, lo, que hasta lo colocamos en alguna, en algunos temas de certificación. Cualquier organización que sea sostenible tiene que tener un valor, o tiene que tener un valor económico, un valor medioambiental y un valor social. Y el valor social lo asociamos generalmente, ¿vale? Con nuestro comportamiento en relación con la comunidad. Pero aquí hay una cosa más profunda en el valor social. Y que tiene que ver con ese, vamos a cambiarle el apellido de valor social a valor relacional, pero no solamente el relacional con unos y con otros en nuestra historia, sino el relacional personal, ¿vale? Ese relacional espiritual, ese relacional de encontrarme con la luz y conectar con las luces entre todos y todas, ¿vale? Las organizaciones luminosas van a aparecer y se van a iluminar, y por eso también el nombre de este espacio de escribir y de como ahora dejar un vídeo, van a surgir cuando eso esté permeado, ¿vale? Y nosotros podemos surgir de las conversaciones desde la interiorización, desde conocer la historia de las personas y desde conversar, tener conversas que nos enriquezcan, ¿vale? Conversas que las hacemos obviamente desde el amor. Pero no en amor utópico de pareja, etcétera, sino desde ese proceso de aceptación, de dejar aparecer. Pero el dejar aparecer va a estar cuando nos vaciamos, ¿vale?
cuando conectamos y estamos presentes, cuando yo estoy aquí, ¿vale? Y ya el momento que pasó, pasó. Estoy aquí, estoy contigo, estoy en este milisegundo conectado en esta red conversacional y te escucho. Y eso es súper difícil, porque estamos en un modelo, en un sistema, tac, 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 que tenemos que hacer, 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 hacer. Y a mí me pasa en lo personal, en agenda, etc. Pero ahí están los secretos. A veces está podemos estar haciendo. Pero cuando estamos haciendo y estoy conectado interiormente, estoy trabajando desde ahí, sé que estoy aquí conectado conmigo y con otras personas desde esa luz y reconozco la historia en el hacer de las conversaciones, da lo mismo que tenga la agenda súper llena. Vamos a fluir. Y esa es la invitación. Esa es la invitación a este contexto de organizaciones luminosas. Hasta la próxima.